Estuvo buena la presentación. Por cierto, escuché que ya podemos ir a comprar al centro comercial. Atención, por favor. ¿Podrías traerme el señor Ness? Paso a pasar a la oficina de cuarto piso. Ese es el cliente Ness. Oficina de cuarto piso. Por favor, apresúrate para llegar con Paula. Thank you.
Bueno, será mejor buscar más pistas acerca de Monotoly. Oh, una cafetería. Hey, ustedes niños. Hay mucho ruido afuera. Debe de ser el séptimo estiramiento del turno y los fans están cantando Llévame al juego de pelota en el estadio. No te pongas al frente de mí. Si me das algo, te dejaré de tener mi lugar. ¿Me darás algo? Ok. Así que, ¿qué tendré? ¿Estás seguro? Sí que sí. Muy bien, toma mi lugar. ¿No eres tú, Ness? No puedo verte muy bien. ¡Todo está borroso! Tú eres Ness, ¿no es así? Soy yo, nos conocimos en Tucson, Everdren del Parque Ladrón. Debes recordarlo, soy el mejor ladrón que hay por aquí. Ese Carpenter en la aldea feliz estaba ocultando algo. Extraño. Yo lo robé y pensé en venderlo en la gran ciudad. Un viejo citadino la llamaba Manimale. Es una cosa que parecía un muñeco de color raro. Estoy en agonía. Y ese bastardo. No, Notary me engañó y lo robó. ¡De mil! Engañó a un ladrón. Él quería deshacerse de mí porque conozco su secreto. Él obtiene su poder maligno de esa estatua. Escucha bien. Te lo di solo una vez. En el café, revisa detrás del mostrador. Te dije que te lo diría solo una vez. Pero si insistes, te lo diré una vez más. ¿Quieres escucharlo de nuevo? No. Antes de que muera, aquí está mi último poema, haiku. Cuando vayas hacia afuera, asegúrate de decir adiós. Entonces cierra bien la puerta. Esa es mi última petición. No me sigas. Debo ir en camino. Hasta pronto. Adiós. Thank you.
Adiós. Hola y adiós. Estatua Mani Mani está delante, pero voy a tenerte justo aquí. Ni siquiera pienses en pasarme, porque no estás con el sujeto cuyas cejas están conectadas y quien también tiene un diente de oro. Estatua Mani Mani está adelante, pero voy a tenerte justo aquí. Ni siquiera pienses en pasarme, porque no estás con el sujeto cuyas cejas están conectadas y quien también tiene un diente de oro. ¡Usa! De verdad me sorprendiste. Eres el hombre cuyas cejas están conectadas y quien tiene un diente de oro. ¿Qué te parece si nos deshacemos de estos niños y vamos por algo de beber? Adiós. Adiós. ¿Debería? No. Adiós. Estoy realmente ocupado haciendo nada, así que no tengo tiempo de hablar contigo. Si necesitas algo, habla con mi socio. Está por ahí, ¿lo ves? ¿Quieres decir que no lo puedes ver? ¿Puedes verme? No. Te has vuelto un verdadero muncidiano, ¿no es así? ¿Puedes verme? Sí que sí. ¿No puedes? Definitivamente no eres de por aquí. Ponte en marcha, aquí está tu gorro. ¿Cuál es la prisa? ¿Pero qué? ¿Estás buscando algún tipo de puerta? Bueno, no vas a encontrar una. Así que fuera de mi vista, perdedor. No tengo paciencia cuando la gente me interrumpe mientras estoy ocupado haciendo nada. Soy yo. Puedes verme, ¿cierto?
Sí que sí. Hay algo interesante acerca de ti, así que te seguiré. No te preocupes. Si te metes en una pelea, me quedaré fuera de ella. Ok. ¡Hey! ¿No desearías tener un diente de oro como el mío? ¡Dame una sonrisa! Oye. Oye, ¿no crees que mis cejas son geniales? Échales un vistazo, están conectadas. Mani está adelante, pero voy a tenerte justo aquí. ¡Usa! De verdad me sorprendiste. Eres el hombre cuyas cejas están conectadas y quien tiene un diente de oro. ¿Qué te parece si nos deshacemos de estos niños y vamos por algo de beber? No me hagas nada. Yo no soy Monodoli. Manzana. Se me ha ocurrido otro loco invento que creo que tiene gran potencial. Quizás tú no lo creas, pero de todos modos, se llama el dispensador de yogurt. Hace diferentes sabores de yogurt. El único problema es que justo ahora solo puedo hacer yogurt de trucha. Así que voy a hacer que te lo entreguen la máquina por medio del encargo express. Va en la clase descuidada, con suerte la obtendrás pronto. Sí, todo está. Tengo algunos problemas. Debo irme. Adiós, Nest.
Ups. Ups. Saludos. Acabo de llegar del desierto de unas polvorientas. Había un sujeto tomando el sol y me dijo sobre una cueva con muchos monos. ¿O eran orangutanes? De cualquier forma, él dijo, bueno, lo olvidé. Sí, lo olvidé. De hecho, olvidé la cosa que te debí entregar también. Creo que era una máquina rara que hace yogurt de trucha. Sí, lo olvidé en el desierto. No volveré ahí. Así que no me pidas traerte el paquete. Después de todo, es tu paquete, ¿cierto? Así que tú ve por él. Anda, vete de aquí. Quizá esa cosa que olvidé es importante para ti. Así que disfruta tu rato en el desierto. Hola, escuché que estabas hablando de yogur de trucha. Soy una criada que atiende al señor Monotoli y estaba buscando yogur de trucha para darle a nuestro invitado especial. Si sabes sobre ello, por favor, dímelo. He estado buscando y buscando. Este autobús va a Tucson a través de Truid. Son $4 por persona. ¿Quieres venir? Sí que sí. Bien, nos vamos.